Hello, hello, everybody. Hope you guys are doing great. Good evening, good night. Buenas noches, ya casi me levanté un poquito tarde para, porque algunos todavía me están preguntando, profe, ¿cómo vamos a hacer esa carajada? ¿Cómo es que hacemos lo de la exposición? ¿Cómo voy a subir este video? Bueno, este video es igual que este. Usted lo pone al frente suyo, el teléfono, de manera horizontal, si puede, ¿verdad? Y se va a poner al frente y va a explicar lo que usted quiera hablar. Ok, lo va a hacer en español rápidamente para que usted lo vea cómo es. Ok, buenas noches, mi nombre es Cidar Alvarado. Ok, yo soy estudiante del IPEC de Bovena. Ok, y de aquí va la parte más importante. ¿Cómo empezamos eso? Una vez que ya dijimos quiénes somos, qué es lo que amamos, lo tenemos que decir. Ok, yo quiero hablarles a ustedes de los limpiones. Que fue lo que primero que me encontré aquí. Bueno, pues no hablar de los limpiones. Ok, sino que voy a hablar de una manera diferente. ¿Usted qué utiliza para cuando algo se derrama en su casa, cuando está en la cocina? Ah, ok, ahí tenemos la primera pregunta. Ok, ¿sabía usted que hay diferentes tipos de limpiones con diferentes colores? Estos limpiones son hechos como de algodón, hay otros que son de una fibra y también hay otros que básicamente pueden ser simplemente de papel y son desechables. Estos son los que más ayudan al ambiente. Estos se inventaron por una persona que estaba muy emocionada por tratar de limpiar y mantener la cocina limpia, hizo unos pañitos y después los recortó. Él se dio cuenta que en la industria no había nada que y se estaban rompiendo los limpiones. Antes, ustedes sabían que antes en las casas cuando tenían que hacer limpiones simplemente le quitaban la camisa y la cortaban en pedazos con una tijera. Pero a ellos se les ocurrió la gran idea de ponerle un reborde a esto para que esto pueda funcionar de una mejor manera y así sean más duraderos. Los limpiones son una gran, importante parte de nuestras cocinas. Ahora sí, ahí tengo la presentación. Ya sabemos, entonces, ¿qué puedo preguntar? ¿De qué están hechos los materiales de los limpiones? Ok, ¿por qué son tan importantes? ¿Y qué son las nuevas innovaciones que han tenido? Ahí tengo las tres preguntas, ¿lo ven? Entonces, traten de hacerlo así. Enfóquese de esa manera, o sea, de tal manera que usted haga preguntas, pero con el mismo tiempo, usted al final termina eso. Entonces, puedo preguntarles ahora, ¿de qué material está hecho el limpión? ¿Solamente de papel o solamente de tela o de algodón? ¿Okay? ¿Qué es lo que hacía la gente antes para hacer limpiones? Ahí está otra pregunta, ¿lo ven? Entonces es bien fácil, no se complique mucho, muchachos, háganlo sencillo. Nos vemos la próxima semana, a partir del lunes, si Dios quiere, nos estamos viendo. Entonces acuérdense que aquí en este video que está viendo es para que usted se apoye, pero igualmente aquí en la parte de abajito, usted va a encontrar ahí, por ejemplo, donde dice subir video, usted hace este video y después desde su teléfono lo agarra y lo sube ahí. Y ahí yo básicamente solamente yo lo voy a poder ver la próxima semana, sin presentarme ni enseñarme nada, no se preocupe. La próxima semana cuando llegamos a clase, ahí en el salón de clase, usted lo que tiene que hacer es básicamente tomar y llevar las presentaciones con las hojitas y con todo para que lo diga bien, practíquelo bastante, ¿verdad? Just remember about the cleaners. Cleaners are made from different materials. We have paper, we have clothing, and back in the 70s and the 80s, normally people get t-shirts and cutting down in pieces of, you know, strings for cleaning around. So this pretty much how was it. So just remember the screens, though, this little piece of cotton, you know, normally is very useful when you're in the kitchen because actually keep everything clean and nice, and actually it's in the way how we preserve the nature, because that way they don't cut that much trees. This is why we use cotton instead of using paper. Okay, so that's my presentation. Thank you so much, and see you in the classes next week. Pura vida. Bye bye.